Hola de nuevo mi gente de YouTube y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os mostraré el método de instalación de la ROM Pixel Experience con Android 9.0 Pie, la nueva versión a día de hoy, en el Redmi Note 3 Pro. También veremos un poco por encima la ROM y algunos de los cambios que trae Android 9 con respecto a la versión anterior, la 8. Para el vídeo utilizaré mi modelo Kenzo de 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento con sensor FPC. Creo que de momento no funciona en el modelo Kate y que el sensor Goodis de las huellas no va. Los requisitos, como muchos ya sabréis, es tener el bootloader desbloqueado y TWRP Recovery instalado, preferiblemente la última versión disponible, a día de hoy la 3.2.3. Tenéis enlaces en la descripción del vídeo a todos los archivos necesarios para este proceso. Descargamos la ROM de su página oficial y el archivo fix para el Volte, para arreglar el tema de las llamadas por internet vía 4G, en el caso de que uséis este servicio. También podéis descargar cualquier otro zip que tengáis pensado utilizar como root, módulos o fixes. Lo guardamos todo, y os recomiendo en la SD, y accedemos al TWRP Recovery. Aquí lo primero son, como siempre, las limpiezas. Vamos a Wipe, Advanced Wipe, seleccionamos Dalvik ART Caché, System, Data y Caché y deslizamos la flecha. Después vamos a Install, buscamos el archivo de la ROM Pixel Experience, lo seleccionamos y deslizamos la flecha. Como en este caso las GApps o Google Apps ya vienen incluidas con la ROM, no es necesario hacer nada más. Si necesitáis utilizar el servicio de las llamadas por internet a través del 4G, flasheáis también el fix del Volte, de la misma forma que hicimos con la ROM. Ahora hacemos Wipe de Caché y Dalvik y reiniciamos. Al iniciar la ROM podemos observar que utiliza el Pixel Launcher, como era de esperar, y en apariencia es igual que en Android Oreo. Como es basada en AOSP y apenas lleva opciones extra con respecto al Android original, sería lo mismo que tener el sistema operativo de un Google Pixel. Esta me da una puntuación de casi 76.000 puntos en AnTuTu. ¿Por qué tan poco, os preguntaréis? Bueno, yo me inclino a pensar que como la ROM aún anda en fase beta, no está del todo bien optimizada. Pero como sacan actualizaciones con bastante regularidad, se corregirá con el tiempo. Las aplicaciones que incluye, como podéis ver, son pocas. De hecho, son las justas y necesarias para empezar a funcionar con nuestro dispositivo, lo indispensable, vaya. No lleva, por ejemplo, el YouTube o el Gmail, ni toda esa cantidad de aplicaciones de Google que suelen llevar las ROM oficiales. Además, todo lo probado hasta ahora funciona perfectamente: sensor de huella, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, linterna, cámara, red móvil, infrarrojos, etc. La única pega que he encontrado de momento es que algunas aplicaciones que he instalado se cierran solas al abrirlas, pero esto es debido a que aún hay muchas de ellas que no están optimizadas para funcionar en Android Pie, con lo que el cierre forzado es normal. En resumen, la ROM es estable y totalmente funcional para el uso diario, al menos hasta donde yo he probado y teniendo en cuenta mi uso habitual. Ahora os mostraré algunas diferencias, las más destacables, que tiene Android Pie con respecto a Oreo. Para empezar, se ve una interfaz más limpia y clara, además de mejor organizada, para el tema del panel de ajustes y ajustes rápidos, con menos información que en Oreo, pero más intuitiva. También cambia el diseño de los iconos, y en este caso se les colorea el fondo de azul al presionarlos en vez de cambiar de color. Además, cambia el diseño de la sección de los ajustes de Android y los iconos de las secciones. En esta versión de Android se han incluido algunas mejoras como el brillo adaptativo de la pantalla, que no solo basa el nivel de brillo en el sensor de iluminación, sino también en nuestros hábitos al modificar dicho nivel. Es decir, aprende del nivel de brillo que utilicemos en cada situación o aplicación concreta. En este mismo sentido tenemos el gestor de batería, que hace lo mismo con el uso de batería que hacemos en cada aplicación. Básicamente vigila qué aplicaciones usamos más y cuáles menos para darle, a las que más usamos, preferencia en cuanto al uso de recursos y batería, haciendo que consuman menos las aplicaciones que menos utilizamos. Tenemos, al igual que ocurría en Oreo, acciones y sugerencias en los iconos, tanto en el escritorio como en el cajón de aplicaciones,
pero en este caso dichas sugerencias se basan en el uso que hacemos habitualmente de la aplicación en cuestión. En Oreo nos aparecían, digamos, las típicas acciones, y en este caso estarían basadas en nuestro uso. Trae, esto sí es novedad completamente, un editor de imágenes, muy básico eso sí, para las capturas de pantalla que hagamos. En este caso nos permite escritura manual en las capturas, podemos elegir color y escribir tipo bolígrafo o tipo rotulador, además de deshacer y rehacer. Otro cambio de diseño que llama la atención es el de la pantalla de reciente, que además deja visible la barra de búsqueda y el dock en el modo retrato, desde la que podemos acceder al cajón de aplicaciones. Las tarjetas son más grandes y aparece la opción de borrar todo a la izquierda de las mismas. Además, ya no tendríamos la opción de pantalla dividida pulsando y arrastrando como hacíamos en Nougat y Oreo. Ahora tenemos que tocar en el icono de la tarjeta y seleccionar dividir pantalla. Además, en Ajustes, Sistema, Gestos, tenemos la opción de deslizar el dedo hacia arriba en el botón de inicio para cambiar entre las aplicaciones que tenemos abiertas o cerrarlas. Deslizamos una vez para cambiar y otra para ver todas las aplicaciones. Es decir, en este modo, deslizando hacia arriba una vez, entramos a la ventana de recientes y con el segundo al cajón de aplicaciones. También trae otra novedad que de momento solo está presente de forma nativa en las ROMs oficiales de Pixel y las custom ROMs basadas en ella, como es el caso de Pixel OS o esta Pixel Experience. Se llama Digital Wellbeing o Bienestar Digital. La podemos encontrar en los ajustes de Android y su función es básicamente ayudarnos a controlar el tiempo que utilizamos nuestro dispositivo, así como reducirlo. En la parte superior tenemos una gráfica donde nos indica el tiempo de uso del terminal, además de los desbloqueos de pantalla y las notificaciones que hemos recibido durante ese tiempo. En Dashboard podemos ver el tiempo de uso del dispositivo en una gráfica diaria, que podemos ver la estadística de la pantalla, la de las notificaciones recibidas y las veces que hemos desbloqueado pantalla. Además, podemos ver el tiempo de ejecución de las aplicaciones que tenemos disponibles, con la opción de programar el cierre de dichas aplicaciones. Alguna, como los ajustes, son necesarias y no nos permite la programación. En Windows tenemos la posibilidad de programar encendido y apagado de estas opciones que aparecen. Grayscale, que cambia la pantalla al modo blanco y negro o escala de grises para conseguir un menor consumo de batería por parte de la pantalla. Y Do Not Disturb, para incluir en la programación el modo no molestar para sonidos y notificaciones. La opción Night Light nos permite programar y ajustar la intensidad de la luz en el modo luz nocturna. En Manage Notifications podemos administrar las notificaciones de las aplicaciones recientes o frecuentes, según necesidad. Y en Do Not Disturb tendríamos los ajustes habituales para configurar el modo no molestar. Toda esta sección de bienestar digital está diseñada para reducir nuestro uso del dispositivo, tratando de hacerlo menos intrusivo y atractivo, con el fin de minimizar nuestra dependencia de él y de paso conseguir una mayor duración de la batería. Aunque aún está en fase beta en esta versión de Android 9, esta aplicación es funcional y bastante prometedora, sobre todo en cuanto al consumo de batería. Lo de despegarnos del móvil ya va a ser más complicado, por lo menos en mi caso. Como podéis ver, esta nueva versión de Android viene cargada de novedades, las más importantes orientadas a la inteligencia artificial de nuestro Android. Y aunque aún no está bien optimizada, esta ROM es bastante estable y todo lo probado funciona, quitando alguna aplicación que aún no está optimizada para Pi.
El probarla o no es asunto vuestro. Eso sí, os recomiendo hacer previa copia de la ROM que tengáis para poder volver a ella con facilidad en el caso de que no os funcione bien o no os convenza. Pues bien, eso es todo por el momento. Dejad comentarios si tenéis dudas o alguna consulta, dejadme vuestros likes si os resultó útil y o interesante y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de más contenidos. ¡Hasta más ver, mi gente!